Esos hombres extraños con las picanas eléctricas se han llevado toda nuestra agua. No podremos recuperarla a menos que alguien active los interruptores que están vigilando. ¡Hola, Spiro! Tienes que ser más duro de lo que aparentas para llegar hasta aquí. Es igual, seguro que no pasas de los tiburones metálicos que te esperan. Podría prestarte mi submarino, por un módico precio, por supuesto. Es un placer hacer negocios contigo, Spiro. Este submarino está hecho a prueba de tiburones, te lo garantizo. Thank you.
Los obreros acuáticos han raptado a 6 de mis hijos y los tienen presos en las cumbres de las torres numeradas. He tomado prestados algunos explosivos para volar las puertas de las torres. Si logras llegar a las cumbres de las 6 torres numeradas, mis hijos estarán a salvo, salvo. Estoy intentando domesticar a mi nueva manta, pero no me obedece. Oye, tú tienes el tamaño perfecto para montarte en su lomo. ¡Genial, genial! Móntate y guíala por los anillos de burbujas que vayan apareciendo. Y recuerda, es muy nueva, así que no le hagas abolladuras ni arañazos. ¡Bien hecho! Supongo que te debo algo por eso. Toma, llévate esta esfera. Me la encontré en una aleta. Ahora que la manta está domesticada, me gustaría entrenarla para las carreras. ¿Te importaría llevarla a una carrera más difícil? ¡Buena suerte! ¡Increíble! ¡Tienes mucho talento! Un compañero como tú me serviría de ayuda. Quédate también con la esfera que me encontré en la otra aleta. Bye.
¡Lo has conseguido! ¡Ahora podremos nadar en paz! He oído que coleccionas estas esferas. Toma, llévate esta. ¡Nuestro mundo vuelve a estar mojado! ¡Queremos que te quedes con este talismán de las Torres Acuario como recuerdo! ¡Bien hecho, Spiro! Esta puerta se abrirá ahora que tienes los 6 talismanes. Venga, Spiro, salta por ese agujero en el suelo para bajar a la mazmorra de Crash. Te ayudaré lanzando ovejas por el agujero si puedo atraparlas. ¡Buena suerte! Antes de llegar al calabozo del castillo, Spiro, pensé que te gustaría saber cómo llegaron Ripto y sus monstruos a Valar. La semana pasada, en Tundra Invernal, el profesor estaba trabajando en una nueva tecnología superportal. ¡Ya! ¡Esta es la última esfera! ¡Ahora veamos! ¡Solo necesitamos las coordenadas! ¿Qué tal? 2, 2, 4, 7, 5. Es mi cumpleaños. ¡No, cazador, no! ¿Qué? ¡Soltadme, estúpidos bufones! ¿Pero por qué no podéis? Ninguno. ¡Estupendo! ¡Crash! ¡Vuelve y tráeme mis cosas! ¡Nos mudamos! ¡Saluda al nuevo rey! ¡Profesor! ¡Ciérralo! ¡Deprisa! ¡Oh, Dios mío! ¡No veo el interruptor! ¡Creo que se me han roto las gafas! ¡Crash! ¡Atraviesa el portal, idiota! ¡Dile a tus amigos que esparzan las esferas por Avalar! ¡Deprisa! ¡No! ¡Girl Crash, recoged las esferas ahora! ¡Ah, criatura despreciable, te aniquilaré! Malas noticias para Valar. Cazador, ¿por qué no le perseguiste? Sí. Lo hubiera hecho, pero ¿no dijo algo de que no le gustaban los dragones? Profesor, ¿podemos cazar un dragón que nos ayude? Sí, sí, creo que sí. Necesitamos un mundo con una mejor alineación para interceptar una de estas criaturas. ¿Qué os parece, Brillo? Buena idea. Tenemos que irnos. Thank you.
puede que hayas vencido a ese lobo, pero Galp te supera con creces. ¡Vamos, enanín! ¡Galp, ven aquí ahora mismo! ¡Destrúyele y asegúrate de que duele! ¿El tejado? ¡Sácame de aquí! ¡Hasta la próxima, dragón! ¡Vaya gallina! Ese rito ya nos ha causado bastantes problemas. Todas sus intromisiones me han costado una fortuna. Si no fuera por Spiro, estaría arruinado. Si viera a Ripto, le daría su merecido. De hecho, le daría algo más. Fui campeón de peso ligero en la universidad y todavía recuerdo algunos golpes. ¡Toma esto! ¡Y eso! ¡Ah! ¿Por qué no? Spiro, los magos del hielo han encarcelado a nuestro líder, Samantuk. ¿Puedes ayudarnos a rescatarle? ¡Es urgente! Tiene las entradas para el partido de hockey de esta noche en el Valle del Coloso. Si te montas en la catapulta, te ayudaremos a cruzar el abismo. Thank you.
Te ayudaremos a trepar por este muro. Espiro, ¿podría ayudarte a cruzar este puente por, digamos, un precio módico? Gracias, Espiro. Ahora puedo comprarme ese apartamento en Urricos que tanto me gusta. ¡Adelante! ¡Cruza el puente! Solíamos organizar visitas guiadas de estas cuevas, pero ahora están plagadas de múltiples alimañas. Es solo cuestión de tiempo antes de que se apoderen de la ciudad entera. ¿Crees que podrás ayudarnos a librarnos de ellas? ¡Genial! Pero recuerda que debes atraparlas todas muy deprisa, porque si alguna se queda viva, seguirán multiplicándose. Wow.
nos ha salvado de un destino aterrador. Acepta esta esfera como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Se me ha perdido mi leopardo de nieve. Estaba pescando, me di media vuelta y había desaparecido. Espero que esas horribles alimañas no se hayan comido a George. ¿Has encontrado a George? Me alegro de que esté sano y salvo. Procuraré vigilarle más de cerca a partir de ahora. Todo lo que tengo es esta cosa brillante y redonda que encontré mientras pescaba. Quédatela si quieres.
Gracias, Spiro. Agárrate bien un momento y mira abajo. Ah, ¿no crees que esos tipejos podrían haberme sacado de aquí sin rodar una bola de nieve de 2 toneladas sobre mi cabeza? Toma este cristal, lo he cambiado por entradas para un partido de hockey. Dragón, me han dicho que eres un tipo duro. Me he apostado con mi primo Gluck que no lograrás atravesar sin chamuscarte.
Spiro, nuestra ciudad está siendo invadida por lagartijas lava. ¿Conseguirás librarte de ellas antes de que se coman a mis amiguitos? Bajar. Muy bien, pequeño saltamontes. Toma esta cosa brillante que encontramos. Te ayudará en el viaje. ¡Oh! ¡Están cayendo más huevos de lagartija! ¿Estás listo para otro desafío? ¡Ayúdanos! Gracias por ayudarnos otra vez, Spiro. Te mereces otra de esas cosas brillantes. Y va a usarla como lamparilla. Hello.
Estoy muy triste. Esos insolentes sapos lava le han robado a mi amigo todos los huesos. Si me ayudas a montarle de nuevo, seguro que será más divertido. Thank you.
Gracias, Spiro. Ahora puedo montar a mi amigo. Acepta esto como muestra de mi agradecimiento. Un hada me lo dio hace ya algún tiempo. ¡Magnífico! ¡Has logrado atravesar las tierras áridas! ¡Sabía que ganaría la apuesta! ¡Mi primo Gronk es tonto por apostar contra un dragón! ¡Toma este talismán por ayudarme!